¿Estás lista? Tenemos un nuevo curso presencial de microblading para ti este 13, 14 y 15 de diciembre. ¿Escuchaste bien? Ahora serán 3 días de entrenamiento intensivo en los cuales verás teoría, práctica en látex, práctica en modelo y marketing. Además, recibirás 6 meses de asesoría personalizada a través de nuestra Beauty Pro App. Pero no solo es eso, también te llevarás completamente gratis el diplomado de Ángel Removal para que aprendas a eliminar viejos o malos tratamientos de micropigmentación. Esta promoción no va a durar mucho, el cupo es limitado. Pide informes ahora y separa tu lugar para el curso que cambiará tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, oye, me estoy escuchando aquí en mi audifonito. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro en vivo como este y todos los jueves, que bueno, que hemos tenido en vivo porque ha habido algunos jueves que no hemos estado y lo estamos haciendo para que nos extrañen un poquito. Déjame nada más, córtame mi voz aquí, por fin. Y, a ver, dame un segundo que me corten la voz, porque me distrae un chorro estarme oyendo, pero sí quiero escuchar a la máster que tenemos hoy como invitada. Tenemos una máster invitada de rechupete, tenemos una maestra que es súper linda, súper trabajadora, súper enfocada con sus alumnos. Ella era de las que de repente cuando empezó, me acuerdo mucho, me decía, oye, máster, ¿qué hago? Porque mi alumna no me ha escrito. Y yo, ¿cuándo la diste de alta? Ayer, pero estaba así de que ya quería darle seguimiento y darle ayudarlas y todo. Con ustedes les voy a presentar a la máster Ivonne Lozano. ¡Eh! ¡Bravo! ¿Cómo estás, máster? Muy bien, muy contenta, agradecida de que me inviten a compartir algo con todo el foro que esté ahorita aquí viéndonos. Vamos a hablar de cejitas efecto polvo y al mismo tiempo de estar platicando, voy a estar ejecutando una cejita totalmente en vivo, con toda la actitud aquí presente. Exactamente, genial, genial, máster. Sí, este en vivo vamos a hablar de sombreado manual y sombreado con máquina, de las diferentes técnicas en las que se usa el sombreado manual y en las técnicas que se usa el sombreado con máquina, las diferencias y todo este rollo. Tú eres, platícanos un poquito de qué eres máster, de qué técnicas eres máster. Soy máster de microblading y shading de powder brows, de labios, de PMU, por si quieren apuntarse a un curso, aquí estoy a sus órdenes. Exacto, exacto. Y al ratito no se pierdan, no se vayan, porque al final ya va a dar sus redes, la máster Ivonne Lozano va a dar sus redes, sus cursos, cuándo tiene cursos, cómo la pueden contactar y todos los trucos, como diría la Wendy. ¿Ok? Bueno, tenemos a mucha gente ahorita conectada, ya se están poniendo hola, hola, Denise Cortiño, Ileana Gómez, hola, hola, Claudia Galván, bravo, Master Ivonne, te traes porra, Master. A ver, déjame ver si puedo. A ver, yo no veo, a ver, déjenme ver. Yo veo. Ah, ya. Aquí ya. Claudia Galván, hola, Claudia, Saraí, hola, Saraí. Leanet Torres, hola, desde Cuba. Mándenos sus saluditos, porfa. ¿Y quién más dice? Aquí estaba YRU, bueno, no sé quién sea, pero saludos. Y Claudia Galván ya, y bueno, los demás, quienes nos estén viendo, por favor, mándenos ahí un saludito para mandarles un saludito. Pónganle corazoncitos, por favor, ahí en la transmisión. Píquenle al corazoncito para que la Master Ivonne sienta todo el cariño, las buenas vibras que le están mandando. ¿Por qué hacemos este tema? ¿Por qué? Porque necesitamos que los futuros alumnos o la gente que dice, ay, es que no sé si con máquina o no sé si con sombreado manual me va a funcionar más. Bueno, para que sepan, conozcan un poquito más de las técnicas con sombreado y de sombreado con herramienta manual o de sombreado con máquina. La Master Ivonne, pues ya como ustedes ven, es ¿cómo se dice?
es súper experta en ambas técnicas, en manejar el sombreado manual y el manejar el sombreado con máquina. Y hoy nos va a hacer una pequeña demostración de con una modelo que tiene aquí. ¿Sí? ¿Qué nos puedes Ok, decir un y bueno, poquito de lo que vas a hacer ahorita, Master? ya tengo hecha una cejita y vamos a hacer la otra, entrando ya en los temas. Por ejemplo, el sombreado manual es para cuando tenemos, voy a ir enfocando hacia abajo y vamos a ir para ir buscando la mejor toma. Déjenme ver. A ver, recórrete un poquito más bien. Aquí. Bueno, como mientras acomoda su camarita y todo la Master Yvonne, les voy a venir platicando un poquito bueno, en dónde se hace el sombreado. Por ejemplo, en el sombreado manual se enseña y se hace junto con la técnica de microblading y se hace el sombreado, el microblade y el shade. El shade es el sombreado que se hace junto con la técnica de microblading y que se enseña a la gente que viene a tomar un curso de microblading y shading. El sombreadito es la parte que som de som sombreada que se hace en las cejas, empezando desde la colita y avanzando un poco hacia el centro. Es más que nada una ligera sombra que se hace manual con un inductor, en base a una técnica de jets de inducción o de punteo para ir sombreando toda la parte de central de la ceja hacia arriba o hacia abajo. De la misma forma se hace en la técnica de Glamour Brows. Tiene también su técnica para sombrear. Esto es como con un barrido de la navaja ligeramente para poder ir dejando un depósito de pigmento muy suave para que se haga como un sombreado también con una técnica y con una dirección específica. Ah, tenemos a Dili Vela y a Ley Alejandro. Hola, hola. Y Rita Luévano también está aquí con nosotros. Hola, Rita. Ileana Gómez, Denise. Y bueno, Claudia ya está. Ok, ¿quién más? Miren, aquí esta cejita ya está terminada. Les voy a mostrar Ok. esta que ya está terminada. ¿Puedes hacerle zoom? ¿Puedes acercárselos un poquito? O ponla a ella en grande para que se vea. Ahorita van a hacer la toma donde salgas nada más tú para que se vea un poquito más en grande. Y ¿sabes qué? Céntrala un poquito, porfi, porque está bien en la orilla. Ándale. Ahí, ahí. Ajá. Okay. Ahí Okay, vamos está. a ver. Ahorita si quieren, ahorita les hago zoom porque luego lo voy a mover, ya me voy a poner los guantes. Esta cejita ya está, Ajá. ahorita al final les voy a hacer zoom para que vean el cipselado. El sombreado manual es cuando tenemos muy poco sombreado que meter. En este caso, si se fijan, ella tiene toda la cauda prácticamente sin color, sin pelitos. Entonces ahí es preferible hacer un efecto polvo, que de hecho es una técnica súper, súper pedida, porque es muy práctica, la gente ya no tarda en estarse maquillando, y van a ver ahorita qué rápido se ejecuta la técnica. Ya tengo por aquí, voy a utilizar el pigmento café moca, fueron 6 gotitas de moca y le pusimos 2 gotitas de Waimirú para calentarlo un poquito. Yo siempre caliento los pigmentos. Voy a ver aquí. Ah, ahí, tratar de no tapar, ¿sale? Exacto. Sí, Y porque, bueno, estás usando obviamente los pigmentos Beauty Angels para máquina. así es, son mis favoritos. Y sanan Perfecto. divino. Ese es un secreto mío que siempre, siempre caliento el color. Aunque ya sean Ok. cálidos, la mayoría de las veces los caliento un poquito más y los sanados son muy, muy bonitos. Ok, nos dice Claudia Galván, dice que Ivonne Lozano es mi máster en Powder Brows y sus cejas mejoraron abismalmente, que ama esta técnica. Claudia mejoró mucho en diseño. Sí. En diseño. Y se hace unas neutralizaciones bien bonitas, correcciones. Vamos a Ay, se empezar aquí está el escudo. desenfocando. Ahí ¿Se está. desenfoca? Ya, ahí ya enfocó, como que de repente se desenfoca y luego vuelve a enfocarse. Voy a tratar de no atravesar con la pluma para que no Sí. se desenfoque.
Sí, exacto. Ah, también cabe aclarar que hay muchos artistas que hacen esta combinación de utilizar, después de haber hecho un trabajo de microblading, de hacer el sombreado con máquina. En la técnica de nano strokes también es eso, se puede combinar ese tipo de, puedes hacer ese tipo de combinaciones, de hacer los trazos con máquina o los trazos con inductor y luego Con hacer el sombreado con inductor. máquina, exactamente. Lo padre aquí es aprender el movimiento de péndulo y es muy básico tomar el curso de Powder porque Sí. a mí me sirvió, tomé este curso y aprendes a hacer el puntillismo de ras, un movimiento y puedes empezar Sí. a generar a lo mejor en labios y ya después generas y te compras tu curso de PMU y ya obtienes otra certificación. Pero es lo importante aprender a hacer el barridito, el sombreado, tanto en nanostroke como en la cejita que hacemos fusión, que también se pueden hacer unos trazos manuales y metemos la sombra con máquina. ¿Se fijan qué rápido está trabajando la máster? Ya sé, ya casi terminaste toda la ceja o ya terminaste de darle una Ese es pasada a el toda la primer ceja. paso. Aquí tenemos como la forma de la cejita. Y aquí voy a meter ahorita, voy a ir haciendo, quienes son mis alumnas saben que es pues una técnica que tiene que llevar cierto protocolo, cierto seguimiento, de ir haciendo los pases adecuados y vamos a ir obteniendo ese degradado que tiene bonito el efecto polvo, que es un degradado arriba y un degradado al inicio de la ceja. Wow. Por favor, chicas, por favor, denle compartir a este en vivo, no sean malitas, para que la gente, bueno, para que la gente pueda ver para que le llegue a más gente este en vivo y todos puedan aprender de los tips que nos puede dar la Master Yvonne. Uno ¿Nos puedes del hablar? que más batallan es de que se les compactan, como que están acostumbradas a dejarlas muy, muy compactadas y deben de ir tenues, suavecitas. Ahorita les voy a hacer zoom. Esta cejita la Ajá. acabo ahorita en unos 5 o 10 minutos, ¿sale? Y les hago zoom para que vean los píxeles. Ok, Estoy perfecto. trabajando a una velocidad de 120 con el dermógrafo Ángel Pen, el chiquitito, el rosita. Ajá, que es más ligerito. Así es, a mí me encanta ese dermógrafo. No falla, Hoy. chiquito, pero picoso. Pero cumplidor. Sí. Oye, platícanos un poquito de la técnica de powder y de powder avanzado. En Powder básico aprendemos eso, lo que es el puntillismo, diseño. Y Powder avanzado ya podemos ahora sí que ver neutralizaciones. Esta técnica nos sirve para corregir trabajos viejos cuando ya vienen, que a lo mejor ya hiciste una remoción y que ya quedó como un tono por ahí muy leve, puedes venir a neutralizar con el de powder avanzado, colorimetría. Y por ejemplo, también hay trabajos que ya son microblading muy viejos, que ya tornaron a gris. Y también puedes neutralizar, aparte de que nuestros pigmentos en nuestra gama tenemos modificadores de color, como es el Green Tea, que nos va a modificar colores rojizos, naranjosos, y el Wamiru, que a mí me encanta, no sé si lo pronuncio bien, pero a mí me encanta ese pigmento porque nos quita tonos grises, nos quita tonos azules, tonos verdosos, o sea, ese pigmentito Wairoo, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, es el Warm It Up. ¿Qué se escribe Warm Warm it It Up? Sí, se escribe Warm It Up, pero así está muy bien. Entonces, bueno, sí, eso es en el avanzado cuando aprendes ¿cómo se dice? a neutralizar A neutralizar con el Green colorimetría Tea o avanzada. con el Warm It Up. Exactamente, ese es en el de avanzado. Y en Nanostrokes, bueno, pues es la técnica, en esa técnica de Nanostrokes puedes trabajar con el sombreado con máquina o con el sombreado manual.
y los trazos también, o sea, es la ventaja. Entonces, tenemos las técnicas de powder avanzado y de nanostrokes en las cuales se utiliza la máquina. Los cartuchos también que tenemos de las máquinas de Beauty Angel son maravillosos porque tienen su ¿cómo se llama? Es como una gomita protectora para que el pigmento no se pase hacia la máquina y se quede completamente aislado en el área donde toca a la agujita. Eso es maravilloso para efectos de higiene y para efectos que no se te ensucie tu máquina. ¿Cómo vas, Master? Ah, oigan, también aquí, si tienen aquí preguntas, ya por favor. Está terminada, voy a poner un poquitito de anestesia. Y voy a dar un último toquecito, que este, ojalá por aquí haya alguna de mis alumnas, es el toque final, es el toque que da Master Yvonne, porque este no viene en la app. Esto es un extra que les doy luego a mis alumnas para definir la cejita, para hacerla que se vea todavía con más contraste, todavía como con esa intensidad en lo que es toda la zona inferior. Aquí está, este es como que la cerecita del pastel. Nada más voy a dejar un poquitito esta anestesia y vamos a terminar y les muestro. Ya vieron es qué que, rápido es hacer powder. Exacto, y es que sabes que esa es una de las ventajas de verlos en vivos, de ver las transmisiones, de seguir a tus masters, de seguir a los masters de la academia en las redes, etcétera. Y cuando tomas curso con alguno de ellos, siempre sabes que en los en vivos, bueno, más bien, cuando ves los en vivos de cada uno de ellos, sabes que te van a dar algunos de esos tips que ellas después en sus cursos también los dan. Entonces, con cada máster siempre le puedes aprender uno que otro tip especial como es el que nos está dando ahorita. Platícanos de este tip que nos estás dando ahorita, máster. Eso es algo que les enseño a mis alumnas, ahorita lo vamos a hacer. Regularmente hacemos la técnica completa, pero le falta algo. Dices, algo le falta a mi ceja. Entonces, en el último pase yo les enseño a ir de verdad ya definiendo, como ir detallando, vaya, como si estuvieras decorando un pastel y dijeras, le falta algo aquí, le falta algo acá, o si hay por aquí algún estilista que estudió peinado, el decir aquí, este cairelito se lo voy a acomodar aquí. Y es un tip, es el secreto, como no mandar nada más los pases que dice, sino tú ponerle ese extra a tu cejita. Miren, esta está terminada, voy a terminar la que les digo y voy a quitar el teléfono y les muestro un poquito. Un poquito más de cerquita, sí, porque la gente quiere ver sí. Algo un poquito más de cerquita para ver cómo se ve. Porfa, sí, si tienen que alguna duda... Si tienen alguna duda que le quieran preguntar a la Master Yvonne, no duden en ponerlo, en preguntar algo de la técnica, alguna duda que tengan, con toda confianza. Aprovechen ahorita que tenemos aquí a la Master que les puede contestar las preguntitas. Yo se las leo y la Master se las contesta. Muy bien, está trabajando ella. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el sombreado manual y la máquina, por ejemplo? La velocidad, la duración, etcétera. Platícanos un poquito de las diferencias entre el sombreado con máquina o el sombreado manual. Bueno, el sombreado manual es con un inductor, con siempre a 90 grados puntual. Pero solo vas puntual. A ir a poner donde tú veas que haga falta. Y este con máquina es como para hacer un relleno completo, es para definir, para hacer, por ejemplo, yo no recomiendo que hagan manual en toda la ceja, porque es más tardado. Si vas a hacer un sombreado en toda la ceja, no hay como hacerlo con máquina. Y aparte, por ejemplo, pues con máquina es un poquito más duradero, porque estamos como poniendo una inyeccioncita ahí de pigmento, el punto es más fino, porque por ejemplo las agujas para el sombreado manual vienen en horizontal unas y son 9 puntas o 3 chiquitas, pero estas si trabajas ya sea con 3 RL o 1 RL, el puntito queda un poquito más fino. Yo tengo un TikTok sí. donde les explico la diferencia de la textura con 1 RL y con 3 RL. Les digo que, por ejemplo,
Si conocen, bueno, todos conocemos la azúcar mascabado y Ah, la sí. esplenda, la azúcar refinada. Ese es un Que son más grandes excelente los ejemplo. granitos. Sí, esa es una muy buena Exacto. comparación. Exacto. Si tú vas a trabajar con 3RL, te va a quedar una textura como si estuvieras usando azúcar mascabado. Y si tú trabajas Exacto. con 1RL, te va a quedar como una textura como, no se van a ver los gránulos, no va a tener tanta textura. Se va a ver como si fuera un azúcar glass, así como Súper azúcar finito. refinada. Así es. Hay gente Sí, que no le gusta que exactamente. se le vean puntos. Hay gente que dice, yo no quiero que se me vean los puntitos. Entonces trabajas con 1RL, que también es una técnica que viene en el avanzado, ceja Instagram, que es como un difuminado, pero si se fijan, no se ven puntos. Exacto, y con la máquina tienes cubres más espacio, más área y avanzas más rápido que con el sombreado manual. El sombreado manual es una técnica, la ventaja del sombreado manual es que es una técnica muy rápida que tienes, o sea, muy rápida de empezar o de hacer. Por ejemplo, en nuestros inductores, ya, los inductores que tienen navaja U con 9 flat shader, solamente volteas y en la misma sesión con el mismo inductor puedes empezar a hacer un sombreado. Tal vez sí te va a tomar un poquito más de tiempo cubrir las áreas, Ya pero es acabé, voy a solamente voltear para... la cámara, voy a mostrarles cómo quedó, ¿sale? Claro que sí. Les decía, es solamente para hacer un sombreado muy suave, muy tenue, para cubrir ciertas áreas. Pero cuando ya tienes pérdida ¿Estás de lista? pelito Tenemos. en algunas áreas, te conviene también bastante usar la máquina porque es mucho más rápido. Y la duración también varía, la duración del pigmento de un trabajo hecho con máquina que de un trabajo hecho en con inductor también cambia, tiene como más duración el trabajo que haces con la máquina, se queda más tiempo en la piel que el que haces con el inductor. La invasión y el traumatismo también influye un poquito. Con máquina es mucho más suave el trabajo, no entras tanto en la piel. Tienen un poquito más de sensibilidad a la hora que estás haciendo el punteo con el inductor, pero como te digo, Perdón. tiene sus ventajas y que lo puedes hacer en la misma sesión y que lo puedes hacer con el mismo. Con el mismo inductor que estás usando para hacer los trazos, si tienes uno de los inductores desechables de Beauty Angels que tienen la navaja U y la navaja No y sé el cómo 9 volver. flat shader. A ¿Se puede ver, creo que girar la está cámara teniendo. o tengo que ponerla de así frontal como está, profesor? ¿La puedes girar la cámara? Sí se debe de poder girar la cámara. Es que no me aparece eso de girar la cámara. Y bueno, a ver, regrésala. Pero A a lo ver, mejor la así. Y se veo me en hace el que iPad. la que apagaste la apagaste la transmisión de cámara ahí en tu Zoom. Y eso, y Porque ahí ya nada hace más que se veo voltee. tu nombre. No. Ahí está. Ahí No. está. Ah, ok. Ahí ya te Ah, veo. Ahora nada más aquí, gírala. entonces, ya voy a girar. Ahora Ok. gira. Vamos Ajá. a poner girar. Exactamente. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya aprendí algo. Vamos a dejar que enfoque. Pícale a la Abre pantallita tus para que te ojitos. enfoque ahí. Eso. Ajá, Acércala. mírame. Creo que ahí sí le puedes dar Ponte zoom con los derechita. deditos. Creo Ajá. que ahí sí le puedes dar zoom con los deditos, Ivonne. Sí. Eso. Ay. No Y que quiere enfoque. enfocar. Vamos Pícale a. ahí al centro para que enfoque. A la altura de la cejita. Pepito, pero no quiero Ahí enfocar de está, ahí está, por ahí cerca. está. Bueno, entonces de Ahí lejos y está. acerca un poco el teléfono. Ajá. Sí, porque con el zoom no quiero enfocar. Bueno, de ahí porque se hace borrosa. Ahí está, miren. Ahí está la cejita. Déjenme ver si acerco y no se desenfoca. Es que se. Ahí voy, poco a poquito. Ay, estos teléfonos que nunca nos ayudan. Ok, preguntan que si tienes Ahí que tener está. experiencia previa para No, poder porque. tomar el curso. Ay, ¿por qué se desenfoca? A lo mejor porque está desenfocado todo lo de atrás, ¿no? Lo del fondo, ¿verdad? No se necesita experiencia previa porque vemos desde Por eso se diseño. llama De hecho, grande esa tengo parte. alumnas
que comienzan con powder y terminan más rápido para tomar su curso de microblading. Las que han comenzado, Bretufito, las que han comenzado con microblading, dicen, ¿por qué no empecé con powder? Y las que han comenzado con powder, como que se capitalizan más rápido, generan más rápido el dinero para tomar su certificación en microblading. Es más fácil aprender powder que microblading. Es más rápido, es más fácil, es para todo tipo de pieles, es para cubrir trabajos anteriores, es para neutralizar trabajos viejos. O sea, powder es mucho dinero de ganancia. A y es que, ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas esto, porque también es bien importante para todas las que están decidiendo entre si tomar o no. A ver, dame un segundito, porque creo que están tratando de hacer la imagen más grande aquí en cabina. En la imagen. Igual no lo muevas mucho aquí. A ver, yo aquí me voy a quedar y a ver si la pueden hacer. Sí, nosotros estamos tratando de hacerlo un poco más grande digitalmente para que se vea. La están acomodando. Tú nada más quédate fija. A ver, un poco. ¿Se puede más, Clem? Que se vea la ceja grandota. Para que vean el acabado. La están acomodando. Si ven que se mueve la imagen, no se me asusten. La están tratando de hacer más grande. Eso, por ahí. A ver qué tal se ve. Si la puedes hacer un poquito más grande, sería maravilloso, Clem. Les decía que escuchen a sus clientes. O sea, por ejemplo, cuando ahorita estás de que, ay, es que no sé si tomar un curso de microblading o tomar un curso de powder o qué tipo de curso, si lo voy a tomar manual o con máquina. Ah, mira, ahí se ve ya bien bonito, ya se ve más grande. No sé si tú lo puedes ver en el iPad o en alguna otra parte. Sí, lo estoy viendo ahí en el iPad. Sí. Ok, la transmisión ya se está viendo. ¿Quieres decirnos algo de esta, de la imagen? Ahí está, es lo que, y se desenfocó, es lo que les decía, vean la intensidad, ahí está, vean la intensidad de la parte inferior, o sea, se ve marcadito, pero lleva un degradado arriba, para que se vea un efecto como si se hubiesen maquillado, ya no la ceja tatuada de antes, la ceja super marcada. Es un degradado. Igual me pueden seguir en mis redes, en la página de Ivonne Lozano Master Trainer, y ahí tengo muchos procedimientos en vivo, en TikTok como Ivonne Lozano, igual Master Trainer, ahí me encuentran, o en Instagram, igual Ivonne Lozano Master Trainer, y ahí subo reels, subo contenido de valor. Voy a tener un curso en noviembre en Ciudad de México presencial, para que aprovechen. Excelente. El último curso del año. Igual tengo en línea con conexiones en vivo. Y pues para que logren este detallado. Y así como lo ven, así me sanan. Me preguntan, ¿así cómo se ve? ¿Así suavecito? ¿No se borra? No se borra. Así como la ven, así va a sanar esa cejita. Y a las pruebas me remito. Les mando, les subo las fotos en cuanto esté cicatrizada, que así de bonito sanan, el color no vira casi nada. Tengo fotos de antes y después y pareciera que, a veces le mando fotos a Patty y me dice, ¿está recién hecha? Y le digo, está sanada. Y es muy bonito nuestros pigmentos. Sí, a veces yo veo donde cuando estás hablando con Patty, cuando te está mandando y me las enseña, súper bonitas. Pues si quieren generar rápido, todo lleva su tiempo, pero si están indecisas entre microblading, también doy ese curso. Pero si tú dices, quiero generar, como ahorita que está octubre, yo comencé con mi curso en octubre y recuperé mi inversión en noviembre, diciembre, porque les dan el aguinaldo, les dan... Exacto. Vienen muchas, pues vienen los que vienen de Estados Unidos con los dólares a gastarse acá. Entonces, es ahorita una muy buena época para tomar un entrenamiento. Y con nosotros que les garantizamos un seguimiento, asesoramiento. Ahora nuestros cursos presenciales ya van a ser de 3 días. Entonces, para que aprovechen. Y si quieren tener un buen negocio que les dé buena ganancia, pues micropigmentación en ceja es lo primero. Y ya de powder sacan rápido para los demás. Exactamente. Carolina Cuestas dice que excelente lo de las clases. Saludos, Carolina. Gracias por tus saludos. Dice, también tienen en línea. Yo te me uno con Joana Trueba, también la Master Joana Trueba. Y dice, ¿qué más dice acá abajo? Dice, hola, Master. ¿Puede repetir los tonos que usó, por favor? Dice, Momfit.
Glory. Ok, trabajé con, voy a ir bueno, ahí, y ahorita ya me dicen si giro la cámara. Bueno, cuando ya me voy a despedir me dicen para girar la cámara. Trabajé con Okay. el dermógrafo Ángel Penn, que es un chiquititito que me cabe en la mano y yo tengo manos muy pequeñitas, a Okay. una velocidad de 120, con un cartucho 3RL, y utilicé 8 gotas de café moca y del Warm Up de la Ajá. colección para máquina, Del es Warmer con Up, lo que sí. trabajé. Warm Up. Exacto. Bueno, ahí está, ya para quien preguntó ahorita. Como les decía ahorita, si tú estás en duda y dices, ¿sabes qué? No sé cuál, si con máquina o sombreado, o qué técnica es la que me conviene, qué técnica, porque muchas veces tú puedes decir, ay, es que a mí me gusta cómo se ven estas, ¿no? Pero, ¿cómo se ven con máquina o cómo se ven con microblading y sombreado, etcétera? Pero acuérdate que hay que escuchar a nuestros clientes, que es lo primero que también nosotros les enseñamos en nuestros cursos a la hora de estarles platicando en el nivel 10 que hablamos del contacto con el cliente, la consulta con el cliente, etcétera. Hay que escuchar a nuestra clientela o a escuchar a la gente que vive y nuestros futuros clientes. Ay, creo que se fueron unos aplausos. Hay que escuchar a nuestros futuros clientes. Aquí tenemos a la gente aplaudiéndome. ¿Qué más o menos podría les gusta? ¿Qué les gusta en tu zona o a los que tú dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero poner mi local. O sea, a lo mejor si no tengo local ahorita, si no tengo una cabina, si todavía no eres artista a lo mejor de microblading o no tienes un salón de belleza o algo, y vas apenas a entrar en este mundo y vas a poner tu lugar y todo, desde ahorita tienes que ir más o menos viendo a quién le vas a vender, en qué zona te gustaría ponerte o en qué zona te alcanza para ponerte, o a veces dicen, es que yo tengo un local en tal parte que te vendíamos, no sé, ropa y ahora lo quiero hacer. Quiero empezar a usarlo para hacer tratamientos y quiero tomar un curso, etcétera. Entonces, a la gente de esa zona o a tus futuros clientes, ¿qué técnicas les gustaría? ¿Tú ves o platicas con los grupos de gente y ves qué se hacen, qué está como de moda entre tus futuros clientes? Si ya tienes un salón y dice, ¿sabes qué? Pues es que aquí me piden mucho trabajos de sombreado, pero más enfocados como al powder, entonces es más enfocado a la máquina. O, ¿sabes qué? Me dicen que quieren mucho el microblading, pero también irse ligeramente, que se vea como un poquito maquilladas, pero que sí se vean los pelitos. Entonces, al escuchar a tu cliente, tú más o menos ya te vas a ir dando una idea. Acuérdate, uno no es su mercado. Yo no soy mi mercado meta. Si me explico, lo que me gusta a mí no siempre le va a gustar a mis clientes. Entonces, tienes que escuchar primero a tu clientela, primero a tu futura clientela, para luego saber decidir y discernir y decir, bueno, ¿sabes qué? A mi clientela están siempre buscando o se maneja mucho por esta zona este tipo de ceja. A lo mejor la ceja un poco más maquillada, entonces ya necesitas una técnica que ya realice trabajos un poco más como si estuviera maquillada la ceja, o si quieres que se vean más naturales, pues bueno, otro tipo de trabajos. Decía una cliente, yo no, yo me quiero ver como recién levantada, pero como si estuviera poquito maquillada, pero natural. Entonces ahí es donde dices tú, pues cómo te maquillo y que te veas natural, etcétera, ¿no? Entonces es donde dices, bueno, aquí ella lo que quiere es un poco de trazos para rellenar huequitos, que se les vean otra vez pelitos, pero con un sombreado muy suave, solamente para que parezca, para que no se le, que no se vean esos huequitos en la ceja, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de tu clientela, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te piden, Master? Que tiene mucha razón, hay que explicarle a las clientas, porque las clientas solo escuchan microblading, microblading, microblading. Y yo en su momento, cuando todavía no tenía la experiencia de escuchar al cliente, me decían, quiero un microblading, y me estaba desgastando con los trazos, con mis lupotas así de fondo de botella, rellenando los trazos, y llegué a terminar y me decían, no, es que yo quería que se me viera maquillada. Entonces no querían microblading. Entonces sí hay que explicarle a la clienta qué es microblading, porque no todas saben o no todas saben qué es un powder. Hay ocasiones que llegan con él, hay como un gel, no sé qué sea, como un gelecito, porque no es sombra, que se les pega un buen.
y me dicen, quiero microblading, y les muestro fotos y no quieren microblading, quieren este powder. Entonces, sí hay que escuchar, sí hay que ver, o preguntarle cómo quiere amanecer, maquillada, o con un efecto muy natural, pues entonces un microblading. Y quien dice eso, yo quiero que se me vea natural, pero al mismo tiempo definida y con un poco de sombra, es donde podemos vender el servicio de nuestras cejas fusión, que puedes hacer los trazos con máquina, trazos con un inductor manual y meter la sombra con máquina. Y esa técnica se cobra más porque pues es doble trabajo o son dos técnicas fusionadas, valga la redundancia, y tienes ahora sí que servicios para todo tipo de clientas, también tomando en cuenta el tipo de piel. Porque si hay una clienta que quiere microblading, pero es una piel súper grasa, tienes que explicarle y decirle que no es lo adecuado. Siempre hay que escuchar al cliente y siempre hay que explicarle hasta con imágenes cuál es una técnica y cuál es otra para que no trabajen doble. Exactamente. Y en base a eso, bueno, si ya tienes algunos clientes y quieres, si haces microblading y quieres incursionar en el área de las máquinas, en el campo de las máquinas, y sabes que ahora quiero un poquito... Y investiga un poco y tu clientela a ver qué es lo que te está pidiendo y ya tomas una decisión. A mí sobre todo me preocupa que la gente, que los futuros artistas o los futuros alumnos de la Master Yvonne o de cualquier otro máster que hace sombreado con máquina o que enseña técnicas con máquina de la academia, sepan, los alumnos sepan cuál curso escoger. Porque no es nada más, como dices tú, pues voy a aprender microblading y luego tomas el curso de microblading, pero dices, no me enseñaron nada con máquina, no, porque microblading no lleva máquina. Si quieres trazos, si quieres... Tenemos bonus en los cursos. Si toman el curso de microblading, incluye gratis el entrenamiento de shading manual y aparte viene gratis un bonus que es un nivel de powder. Yo hago business, dinero, yo aprovecho. Entonces, cuando yo tomé el curso de microblading, que fue con el que yo comencé, venía el bonus de máquina. Obvio que de máquina, sí. Pero dices, ya, yo de ahí saqué para la idea de más o menos y ya generé una ceja. Igual no me quedó tan bien cuando ya tomas tu certificación, pero les damos una probadita para que vean. Todos traen un bonus. Por ejemplo, el de microblading trae un bonus de sombreado con máquina. El de powder trae uno, no sé si de nanostroke, pero todos traen un bonus, que es un nivel gratis. Exacto. De las otras técnicas. Sí, todos traen un bonus. Y bueno, tenemos algunas promociones. No sé si ya vamos a... bueno, ahorita, dame un segundo. Ahorita les platicamos las promociones que vamos a tener porque están maravillosas. ¿Qué te iba a comentar? Bueno, sí que es bien importante eso. Saber decidir cuál es y saber si ya eres artista, pues bueno, si ya tienes acceso, si ya tus clientes ya te pueden comentar o sabes qué es lo que te están pidiendo, pues en base a eso ya lo puedes decidir cuál va a ser tu siguiente paso a la hora de tomar un curso. Platícanos un poquito de tus cursos. ¿Cuándo vas a tener curso, Master? Ahora sí. Tengo presencial en Ciudad de México en noviembre. Creo que es 25, 26 de noviembre, pero ahorita por ahí está que se va a agregar un día, entonces vamos a ver, a darles más por lo mismo. No van a aumentar, es el mismo costo, pero les vamos a dar un extra, un valor agregado. Y en línea tengo personalizados, tengo, ahora sí que las alumnas les doy la facilidad de apartar, me depositan, van apartando cada quincena, cada mes, les doy hasta 4 meses para liquidar. Y en cuanto liquidan, yo me conecto con ellas a la hora que puedan. Hay quien puede a las 12 de la noche y a esa hora me he conectado. Hay quien puede en la mañana y les doy asesoría personalizada. Entonces, los cursos en línea están los 365 días del año, dependiendo cuándo acaben de liquidar su curso. Exacto. Y sabes que ayer Patty les acaba de comentar
una plataforma donde pueden darles financiamiento para alguna parte del curso o algo así. Ya eso, esa información se las puede dar cada uno de los vendedores de cada uno de los masters. Ayer precisamente tuvimos una junta con todos los masters y les estuvimos platicando ahí de la plataforma que estamos manejando ahora para que te no es como una tarjeta de crédito, pero te dan un financiamiento ahí para los cursos. Está muy interesante para que pregunten por ese financiamiento. No es financiamiento de la academia, es independiente, pero pues bueno, es el contacto para que puedan ahí darles herramientas para que puedan tomar ese curso, y si les falta un poco, pues bueno, ahí se los puede ayudar con esta plataforma. Otra cosa que les quería comentar, ahora me toca a mí. Nosotros tenemos curso presencial en Monterrey. Es el 13, 14 y 15 de diciembre, ¿verdad? 13, 14 y 15 de diciembre. Son 3 días ahora. En los 3 días vamos a manejar, va a ser, perdón, el primer día es teoría. El primer día también van a ver una presentación, un trabajo en modelo hecho por un máster. El segundo día vamos a ver todo el día de látex, desde la mañana hasta en la tarde. Y el tercer día va a ser práctica en modelo. Ahora van a ser cursos de 3 días. Y los vamos a tener en presencial en diciembre 13, 14 y 15 de diciembre. ¿Ok? Y quería ponerles lo de las promociones. ¿Tienes algo más que agregar, Master? Que confíen en nosotros, que estamos renovando la academia, que tenemos seguimiento, que confíen, más que nada que confíen, que no se dejen llevar a veces por publicaciones amarillistas, que nos den la oportunidad de demostrarles que vamos a estar ahí, que cada noche todos los Master que estamos ahorita en las filas de Beauty Angels Academy, nos conectamos, al menos de mi parte, a las 10 de la noche ya se revisó, en ocasiones se revisa hasta 2 veces al día, y que si quieren de verdad hacer una buena inversión, se fijen y confíen en Beauty Angels. Aquí estamos para ayudarlos a triunfar. Exactamente, bravo, muy bien, muy bien. Oye, te voy a poner unas promociones que tenemos ahora. Quiero explicarles. Tenemos un nuevo. Quiero ponerles a la gente. Ok, ahí están las promociones. Tenemos el set de pigmentos, ¿sí, verdad? No, este es el... ¿Perdón? Ah, ok, que tenemos 6 meses sin intereses en compras mayores de 6,000, a partir de 6,500 pesos. Entonces, ahí ya lo puedes ir pagando poco a poco, 6 meses sin intereses. Tenemos el set de pigmentos de Powder Brows en 5,499 pesos. El set completo en su cajita. Esa es la promoción y... Tenemos la, bueno, del curso, conviértete en un ángel, separa cualquier curso presencial con Beauty Angels y el en Kit Premium o en Kit Ángel y llévate de regalo el curso de Rica Empoderada y Latina, donde viene marketing, viene ventas, viene mucha información muy, muy valiosa. Tenemos el curso de Sin Ventas No Hay Paraíso. También, y tenemos el curso de fotografía. Ese lo hicimos entre Ernesto Martínez y yo. Está genial para poder tomar cursos, poder tomar fotos para tus trabajos, para tu publicidad, las fotos de tu modelo, los ángulos, con qué aplicaciones puedes hacerles ahí un retoque. Todo eso viene ahí en el curso bonus de fotografía. ¿Y cuál es el otro? No lo alcanzo a ver. Ah, es el diplomado de removal también. Este diplomado de removal lo estamos incluyendo ahora en los cursos, en los kits premium y en el kit ángel. Es el diplomado de removal y incluye un set de productos de removal. Te enseñamos a hacer cejas y te enseñamos a quitar cejas, ¿sí? Ese curso, bueno, todo esto viene con un valor de cuánto, no tengo esa imagen, no alcanzo a ver. Son más de 15 mil pesos en cursos bonus y el de removal está maravilloso porque ya si te llega gente, muchas veces nos llega gente que quiere microblading pero a lo mejor ya trae un trabajo previo o quiere que le arregles un trabajo que no le gustó, etcétera, de microblading o de cualquier otra técnica. Entonces, si tú todavía no sabes hacer remoción,
pues se te va a ir y va a buscar a ver quién le va a hacer la remoción o va a buscar a alguien que le van a hacer un trabajo sobre otro trabajo que tenga y a lo mejor no le va a quedar también. Entonces, para que tú, tu clienta, no la dejes ir, pues bueno, ya vas a aprender también a hacer remoción al contratar tu curso Ángel o Premium de Microblade and Shade. Ay, algo están poniendo aquí. Dice, hola, Master. Ya puso lo de los tonos. Ah, ok, a ver, dame un segundito nomás para que me ponga la imagen y todo para todos tus trabajos o prácticas de micropigmentación hasta en 8 pagos quincenales, pagando con Quesky. Esta es la Quesky Pay. Esta es la plataforma que les estaba comentando hace un ratito. Pero que te voy a faltar. Ah, te estoy escuchando, Master. Creo que no estaba muteado. Ah. Ok, y déjame ver qué me están preguntando aquí. ¿Me prestas aquí? Ah, ok. Ya. No, era de. Dice que si tienen alguna fecha presencial en Guadalajara, Master. Te estás muteada. No te escucho. Master, no te escucho. No te escucho. Ok, les digo que igual programo, pero si les interesa, yo soy la máster viajera, yo me voy, fui a Chiapas, a Mérida, fui a dar un aguacén en la mera escondido de Michoacán, en un pueblito que ni siquiera sabía que existía, a Ocosocuautla, Chiapas, otro pueblito así. Entonces, he estado en diferentes lugares, si les interesa, contáctenme, les dejo mi número, es 462 125 28 43 o aquí por mis redes y díganme, se los puedo dar personalizado, podemos programar una fecha y voy hasta allá a enseñarles la técnica. Qué bonito es eso, ¿no? Bueno, a ver si puedes poner o que alguien ponga aquí en los comentarios tu información, tu teléfono y todo de tu gente que tienes ahí para que te contacten. Qué bonito es eso cuando dices, ¿sabes qué? No importa dónde, no importa cuándo, no importa qué, yo puedo ir y ayudar a alguien más. ¿Para qué? Para que salga, para que se supere, para que haga algún negocio y para que mejore su calidad de vida con estos cursos, ¿no? Así es. A mí me da gusto, por ejemplo, Ninsa que tenía su estudio en Ocosocuautla y luego se fue a Tuxtla. Ahorita, por ejemplo, tengo una alumna de ahí de Nahuatzén, que es un pueblo de verdad, es un pueblo donde todavía cocinan con leña, pero mi alumna ya tiene su estudio en Morelia y van cambiando, o sea, van abarcando cada vez más lugares más grandes, más vistosos. Y es bonito que tengas quien te ayude, quien te tienda la mano y a cualquier rincón, yo soy vaga, yo me voy. Excelente, qué bueno que tienes ese corazón viajero. Y si es algo que platico mucho con los Masters de Beauty Angels y que todos coincidimos precisamente en esto, es lo bonito de poder ayudar a gente y hemos visto muchos alumnos que invierten tanto y tienen tanta esperanza en su curso que yo les digo a los Masters, no podemos defraudarlos, no podemos dejarlos. Dejar de apoyarlos, dejar de darles de sacar lo mejor de cada uno de esos alumnos. ¿Para qué? Para que puedan salir, puedan poner su negocio y puedan superarse y puedan mejorar su calidad de vida. Nosotros sabemos que es difícil a veces hacer la inversión, que es difícil a veces viajar, en el caso de cuando un alumno viaja a alguna otra ciudad a tomar un curso. Por eso luego hay masters viajeras como tú que se acercan a los lugares y que aunque así sea un alumno, les das un curso personalizado y la ayudas. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo junté el dinero para comprar el curso, pero ya no tengo dinero para ir a Ciudad de México o para ir a alguna otra ciudad, algún otro estado para moverse o no pueden porque tienen hijos, porque tienen algún trabajo o algo. Entonces, tenemos nosotros que hacer nuestra parte y acercarnos en el caso como tú y como algunas otras máster que abren fechas y que van a los cursos con la gente directamente. Y pues bueno, eso es bien bonito para la gente a la que vas y le ayudas porque saben que pueden contar contigo y saben que tú les vas a sacar lo mejor de ellos y les vas a cumplir con la retroalimentación,
con el con cumplir con tu parte de ayudarles y de darles una retroalimentación y enseñarles a trabajar para que puedan mejorar su calidad de vida. Para mí es bien importante, yo recalco mucho lo de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque ahorita tal vez hay gente que dice, sí, estoy en una etapa en la que necesito un ángel que me ayude, un ángel que me enseñe a hacer algo, a hacer una técnica con la cual yo pueda sustentar a mi familia. Entonces, si tú estás en esta posición ahorita y nos estás escuchando, este es el mensaje que necesitabas, esta es la patada, el empujón que necesitabas para decir, ¿sabes qué? Sí, ya voy a tomar el curso, voy a tomar el curso con la Master Yvonne. ¿Por qué? Porque ya la vi que trabaja súper bien, estaba buscando a ver con quién, pero pues bueno, aquí ya encontré el ángel que me va a ayudar y me va a enseñar a aprender esta técnica. Muchas gracias, Master. Te agradezco mucho el día de hoy por estar aquí con nosotros, como siempre, con tu sonrisa y enseñándole a tus alumnos todo lo mejor de ti. ¿Te quieres despedir de tus alumnos, de la gente que te está viendo? Que recuerden que el límite es el cielo, ya para que se vayan ahorita a hacer sus tareas porque no tardan en revisar. Perfecto, sí, yo también ahorita voy a revisar como en una hora más o menos, entonces para que se me manden su tareita de una vez, ¿ok? Les mando un saludo, les agradezco mucho haber estado en este live y nos vemos la semana siguiente, nos vemos y tenemos live con... Alma. Ah, ok, no, Alma es hasta el otro, la siguiente estamos Pati y yo aquí, ¿ok? Bueno, nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Master, te quiero mucho. Te Bye. mando abrazos y besos. Bye bye. Igual, bye.